llegas a ese territorio como todo un campeón. Es el sueño hecho realidad de todas las damas, el águila italiana, Marco. ¡Marco Corleone! Como su second le acompaña Soberano Junior. Un gigante de la maldad, vislumbrando el triunfo en este territorio. Una máquina de la destrucción. Aquí aparece el integrante de los TGR. ¡Terrible! Como su second le acompaña la comandante. Señores, señores, este encuentro de campeonato es avalado por la H Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México a través del comisionado en turno, el señor Jorge Gómez Garnica. En un encuentro por el Campeonato Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, el retador, con un peso de 106 kilos 200 gramos. ¡Terrible! En la esquina técnica, el actual campeón, con un peso de 112 kilogramos, Marco Corleone. Referee en turno, el ex luchador Adolfo la Bestia Negra. Señoras y señores, ante la presencia de las diosas del ring, todo se encuentra listo ya para la confrontación por el campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Marco Corleone hace apenas unos días, en final eliminatoria en la Perla Tapatía, en la Arena Coliseo de Guadalajara, se proclamó como campeón completo, precisamente en esa final eliminatoria ante el Terrible. Y ahora ya tiene aquí al primer retador. Es el Terrible, con ese rostro que solamente una madre puede querer. Un Terrible que tiene toda la experiencia del mundo. Un Terrible que allá en el pasado, Miguel Linares, tuvo un largo reinado, más de 8 defensas, si mal no recuerdo, por parte del Terrible, el TGR. Así es, efectivamente, y si no mal recuerdo, también él se coronó en una final de eliminatoria, pero ante Rush. Así que ya tuvo en su poder ese cinturón, hoy quiere recuperarlo. Lucha de campeonato, señoras y señores, amigos aficionados, mano a mano. No hay compañeros, no hay socios, así que la condición física es determinante, es decisiva. Así que no es fácil aguantar el ritmo, tres caídas, sobre todo en una lucha de tanto desgaste cuando existen llaves contra llaves. Castigos recios, fuertes, abriendo el compás. Trata de aplicar ahí. Bueno, pues me dio la impresión de que podía llevárselo con el angelito, pero no. Finalmente ahí el Terrible parece que domina la acción, castigando la pierna. Una lucha en la cual ahora Marco Corleone trata de, con las extremidades inferiores, quitarse de encima al enemigo. Parece que lo logra. Aquí está el águila italiana, Marco Corleone. Como diría Amado Nervo, el ala que burla todas las extensiones. Este es Marco Corleone. La lucha libre es un mundo de leones y corderos. Vamos a ver quién se muestra hoy como león.
si el campeón o el retador. Por lo pronto, aquí está el terrible, el hombre de Monterrey Nuevo León, en este candado. Se acerca el referee para evitar que haya estrangulación, que está prohibido en el reglamento. El intentos ahí de toque de espalda que no prospera. Me gustaría saber tu punto de vista de esta batalla, Estrellita. Bueno, calmos están aún los dos luchadores, sobre todo el terrible, que es, todos sabemos que es explosivo. Pero debido a que los encuentros de campeonato son muy cansinos, como ya lo mencionas, Miguelito, Terrible es un viejo experto en estos combates de campeonato y creo que él sabe perfectamente que tiene que guardar su aire. Dudo que Marco Corleone desconozca esto, estoy segura que también. Entonces, siento que ahora Julio César están midiendo fuerza, están midiéndose pues las miradas, la confianza, para que después el primero que se distraiga, el otro tome la oportunidad. Además, un factor determinante, Estrellita, no me dejarás mentir, Miguel Linares, el hecho de que, si bien es cierto que Marco Corleone es gran consentido de las damas, pero hay grandes sectores también del público que apoyan al terrible. Son de esos rudos que no pasan desapercibidos, de esos rudos que son idolatrados. Un ejemplo, un 440 Negro Casas, un Último Guerrero, un Mister Niebla. Ahí se encuentra el terrible. Creo, Julio César, que en estos tiempos ya no es como favoritos rudos o técnicos, sino luchador favorito. Y sobre todo aquí en la Arena México, donde son muy conocedores de la lucha libre. Y bueno, estoy segura que así como nosotros, este público está emocionado con lo que va a suceder. E importante también, Miguel Linares, ambos luchadores tienen una zurda privilegiada. Así es, efectivamente, arma fundamental en estos gladiadores. Ya lo demostró con esa zurda magistral, el terrible. Ahí tratando de recuperarse, Marco Corleone lo puede sorprender. La cuenta de los 20 segundos cerca de él, su second Soberano Junior. Aquí con algunos problemas para regresar al cuadrilátero y conecta también con la zurda. Vamos a ver el vuelo del águila y se da su tiempo mostrando fortaleza, pero ya se lo quitó el terrible, le está cambiando la jugada. Ahí va con la palanca y se rinde ya Marco Corleone, la primera para el retador, este hombre, el terrible. Se confió Marco Corleone, quiso demostrar ahí su fuerza, su poderío, haciendo ahí esos movimientos al lado del terrible. Sin embargo, lo sorprende con esa palanca al brazo. Así que dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Perdió Marco Corleone la primera. Vamos a ir a esto, a la magia de la repetición. Da usted el vuelo de Corleone y luego, véanlo. No se puede confiar de esa manera ante un hombre tan peligroso como es el terrible, que ahí lo toma con esa presa de muñeca, ejerce presión sobre el hombro. Ahí está la palanca. Y con esto, el terrible se lleva la primera, Estrellita. Gran forma en la que el terrible ha puesto en su tan vistoso lagartija de Marco Corleone, cuando sorprendentemente le pescó ahí el hombro. Como pueden ver, si no se rinde, ese hombro sale de su lugar de manera inminente. Continuamos, señoras y señores. Segunda caída. Sería un descalabro impresionante para Marco Corleone que perdiera el campeonato en dos caídas al hilo. Y peor aún también, Miguel Linares, en la primera defensa, o en lo que pretende que sea la primera defensa, sería algo para la historia. Ahí, señoras y señores, el llamado a las acciones, se va a la chica. Esta es la segunda caída aquí en la Monumental Arena México. Y continúa con esa labor. El terrible viene decidido a conquistar ese cinturón de peso completo. Taco. Ahí las damas enloquecen con esos movimientos de Corleone. Observa a la comandante. Y vemos esta proyección. Luego, Marco Corleone con la izquierda. Esquiva y conecta con la zurda. Y vamos a ver cómo responde el terrible. Parece que Corleone empieza a imponer condiciones en esta segunda caída. Aquí viene el vuelo del águila y se está llevando al terrible al toque de espaldas. Uno, dos, tres, fuera. Se empareja la batalla a base de zurdazos, a base también de ese vuelo que tiene dominado. Marco Corleone está emparejando la situación. Estrellita, viajemos al pasado.
inteligentemente con esta plancha ya por todos conocida, el vuelo del águila. Marco Corleone sorprendió al TGR para dejarlo espaldas a la lona y así emparejar la caída, una caída por bando, donde aquí nuevamente vemos cuando el refere contaba dos, tres palmadas, en lo que la comandante hacía berrinche al fondo, esta caída se empareja. Llegamos al momento de la verdad, Miguel Linares, tercera caída, por supuesto, a morderse las uñas en lo que pueda suceder en este duelo titular de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Atención amigos, ¿quién será el ganador en esta tercera caída? Campeón o retador, ¿continuará con ese cinturón en su poder Corleone o tendrá nuevo dueño el Terrible? En unos momentos más lo sabremos, pero pronto aquí está iniciando ya la tercera caída. Sabe Corleone que no se puede confiar ya ante el Terrible, tiene que emplearse a fondo y vuelve a conectar esa izquierda. Maravillosa esquiva, quedó colgado en la cuerda. El Terrible observa la escena. Aquí viene esa mirada amenazante. Baja mejor por el rival. Quiere más castigo. Quiere disminuir físicamente. Puede ser parte de la táctica, la estrategia. También con la zurda. Ahí el golpe sobre Marco Corleone. Disminuirlo físicamente. Así se puede colar al campeonato. El de Monterrey, el Terrible. Dos pesos completos aquí, frente a frente, señoras y señores. Otra vez el izquierdazo. En el pasado hubo un hombre también de peso completo, pero ese no era de izquierda, era de derecha. El rey del derechazo, Firpo Segura. Hoy tenemos a estos zurdos. Que bueno, pues, un Terrible que cuenta con el apoyo del público. Recordarás, Julio, amigos aficionados, seguramente ustedes también, aquella lucha en la que perdió la cabellera ante Rush, el terrible esa noche se brindó al máximo y se convirtió en figura, en ídolo grande, porque vaya forma de aclamarlo en esa noche. Esa noche de 79 aniversario fue la catapulta para que el Terrible se ganara al público. Ahí está la reacción de Marco Corleone, pero increíblemente también la gente se está metiendo con el Águila Italiana. Hoy la mayoría del público está apoyando al hombre que tiene el rostro que solamente una madre puede querer, el Terrible. La afición quiere que regrese a ese reinado. Recordamos que ya fue campeón de peso completo. Siempre se mostró seguro, un peligroso campeón. Y ya es parte de la historia, como también Marco Corleone es parte de la historia. Pocos extranjeros han logrado el campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre en la historia de este cinturón, Miguel. Así es, efectivamente. Y bueno, pues ahora tenemos aquí a este gladiador Corleone. Proyecta al Terrible, lo saca del cuadrilátero, de ahí de la barrera metálica. No solamente del ring, hasta de la barrera. Y va por él. Aquí está Corleone, otra vez con la zurda. El golpeo intenso por esa mano que le ha dado grandes victorias. Y ahora un suplex así. Lo pasa por encima de esa barrera. Vamos a ver esto, Julio. Vean nada más la fiereza por parte del campeón. Ahí, atacando con todo, sacando las garras de Águila Italiana, buscando victimar a este retador. Recordamos que es la primera defensa de este reinado de Marco Corleone. Apenas hace unos días en la Perla Tapatía se llevó el campeonato y ahora ya le están surgiendo retadores. Y si logra vencer al Terrible, que tendrá que meterse a fondo, pues una larga lista también de aspirantes al campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya están esperando su turno, Estrella la Más Bella. Difícil el pronóstico en esta noche, porque conociendo a Terrible, es una persona que no se queda con nada. Y si él cayó en la final para que Marco se coronara, estoy segura que no va a descansar hasta quitárselo. Y lo mismo, Marco Corleone ya se siente y ya probó lo que es reinar y estoy segura de que no va a permitir que eso cambie. Aquí está muy peleada la batalla, golpes entre uno a otro, izquierdazos, derechazos, toques de espaldas, en donde uno, dos y solamente dos, Miguelito, dos. Dos segundos únicamente, así es. El duelo de campeón y retador. Está en juego el cinturón. Ahí tenemos al soberano y como sé con de Marco Corleone, del Monarca. El Terrible se toma su tiempo ahí
para incorporar. Cada segundo es oxígeno puro. Le está llevando al terrible al esquinero y vea nada más con el hombro. Marco Corleone otra vez castigando al terrible y de forma diagonal salió proyectado el de Monterrey, pero ya estaba esperando con el pie por delante Marco Corleone. Oh, lo sorprende Corleone, se lo lleva a la lona de costado. Uno, dos, parecía que llegaba la tercera palmada y ahora reacciona el terrible. Toque de espaldas universal que no prospera. Tiene que estar muy atento ahí, tal como le está haciendo precisamente Adolfo González, la bestia negra, referee en turno. No se puede perder ningún detalle de este combate, el público metidísimo. Vean ustedes, una imagen vale más que mil palabras. El soberano desesperado, la comandante en la esquina del rudo. Ahí la tiene usted. Y otra vez el golpe de chap de Corleone. Responde el terrible intercambio. Son de esos golpes que abren la piel, Julio. Definitivamente, que dejan marca, que dejan cicatriz. Y viene Marco Corleone, pero ya lo está esperando así el terrible. Con ese golpe cegador, aquí puede cambiar la historia. Lo está sometiendo de esta manera, lo puede vencer, lo puede vencer, lo puede vencer. Dice la bestia negra que no, que Marco no se rinde. Vaya dramatismo que se vive en este ring sagrado de la Arena México. Finalmente aguantó Marco Corleone, supo quitarse las garras del terrible cuando pensábamos ya, Estrellita, que podría ser el final. Oh, cardíaco, cardíaco es lo que está pasando en este momento, es como se define, porque guardan aire, como lo están haciendo ahora, y cuando sacan su máxima potencia, los dos están, uno no se deja, el otro no se deja tampoco, y bueno, ya no sabes ni los dos están enteros o los dos están caídos. Entonces eso está muy cardíaco, Miguelito. Así es, ahí está. Precisamente la comandante, el apoyo para el terrible. Izquierdazos, toma distancia. ¡Ay, las patadas tremendas del terrible! Cuenta uno, dos, pero no llega la tercera palmada. Si la bestia negra no se hubiera cortado las uñas esta mañana en el Día del Padre, Estrellita, estaríamos escuchando ya al terrible como campeón. Todo porque se quiso poner guapo para el Día del Padre, pero no, 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 no. El público está gritando una, dos y... ¡Ah! Calma, Estrellita, calma, calma. Que preocuparte ya así... De la butaca. No, que preocuparte así te produce arrugas. Ya estoy... ¡Ay, perdón! No, 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 no. Es que no puedo evitarlo. ¡Deja que Miguel se preocupe, hombre! Bueno, el terrible incorpora. Ahí de rodillas. Y el terrible, señoras y señores, recibiendo la ovación del público... apoyando al mexicano. El golpe con la derecha ahora, golpe al pectoral, responde con la izquierda, con la derecha al pectoral, golpe de chap, responde Corleone. Dos gladiadores ahí frente a frente en el centro del cuadrilátero. La lucha de un gran desgaste físico. Golpe de antebrazo, sacó al terrible del cuadrilátero, lo dejó sobre la pasarela. Aquí va a venir el vuelo del águila. La plancha. Marco Corleone. Vamos a ver esto. De nada más. Librando la cuerda superior. Ahí impulsándose para caer sobre la humanidad del terrible. Metiendo fuerza al terrible. Otra vez el lance. Ya se fue lejos. Aquí viene. Lo gira el terrible. Aprovechó el vuelo. Parecía que ahora sí llegaba la tercera. Un terrible que se está brindando al máximo, pero todavía no puede conseguir la victoria. Uf. Tu pronóstico, Julio, ¿tendremos nuevo campeón? Es imposible dar un pronóstico. Lo que sí llama la atención, ver a la gente cómo está con el terrible. El terrible con el público en el bolsillo, Miguel. Son de esos rudos que tiene pasta de ídolo, ¿eh? Definitivamente. Ya no hace falta ser técnico para ser una gran figura, para ser un consentido. Y el terrible tiene todo para lograrlo. Pero Marco Corleone no está de brazos cruzados. Una, dos y... no llega la tercera, Estrellita, la más bonita. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? Ambos luchadores están tirados en el ring.
Ambos luchadores están dolidos, ambos luchadores están cansados, ambos luchadores quieren ganar. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué va a pasar? El Terrible está diciendo, sí se puede, yo lo puedo lograr, tengo experiencia y seguramente tiene unas bajo la manga, o seguramente Marco Corleone, cuando aquí es el primero que toma y ¡oh! Tremendo, ahí cuerdas, pero hay cuerdas, no puede contarle. No. Solamente una palmada, ¿eh? Solamente una palmada. Se percató perfectamente Miguel Linares, la bestia negra, encara ahí el Terrible al referee. Esto lo aprovecha Marco Corleone. Una, dos. No llega la tercera. Uf. Qué lucha esta. Y el público, vaya que si se ha metido en este combate. Ya nada más. Función especial, señoras y señores, aquí. Tú no te desesperes. Tú tranquila, comandante. ¿Cómo le cambia el tono ahí, Miguel, cuando le habla a la comandante? Es que ¡cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Tres! ¡Marco Corleone! ¡Se lleva la victoria! Se veía muy complicado. Parecía que el Terrible hoy salía con el brazo en alto, pero continúa como campeón Marco Corleone, el águila italiana, Julio. Bueno, señoras y señores, esta fue la primera defensa al título de peso completo del Consejo Mundial. Y ahora Marco Corleone tendrá que estar muy consciente que la historia que quiere escribir va a ser muy, pero muy difícil, porque le viene una serie de retadores verdaderamente peligrosos. El Terrible tuvo los merecimientos necesarios para coronarse, para ser la chica en este ring Sagrada Arena México. Marco ahí empieza a notarse el primer triunfo. Y bueno, esto se pone intenso. Ya varios levantan la mano también para ser tomados en cuenta. Y comentario aparte, Miguel, el Terrible, hay que ponerse de pie con ese trabajo, con ese desempeño, con esa presencia, con esos recursos. Tiene un rostro que solamente una madre puede querer, pero qué gran luchador. Vamos a ir a esto, a la magia de la repetición. Observen ustedes, aquí iba a las alturas, lo sorprende Marco Corleone con esta desducadora. Ahí se lo lleva al toque de espaldas, uno, dos, y ya no pudo quitárselo de encima el Terrible. El impacto es brutal. Corleone aprovecha. Llegaba la segunda, la tercera palmada. Continúa como campeón. Ahí, una defensa difícil, pero la logra Marco Corleone con el cinturón en la mano. Es el campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero qué gran batalla brindó el Terrible, que bien merecería una revancha.